Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Queremos un milagro, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión.
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza aceptemos tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Queremos un milagro, Señor. Normalmente nosotros venimos a esta oración de la tarde pidiéndote que obres en nosotros un milagro. De hecho, muchas de las personas que se unen a nosotros y que escriben sus peticiones a través de YouTube, a través de Facebook, a través de la página www.televid.tv, y todos nosotros que desde la sinceridad de nuestra oración te expresamos lo que sentimos, con frecuencia te pedimos milagros. Te pedimos por
algo que nosotros no somos capaces de hacer solos, sino que necesitamos tu ayuda. No hay necesidad de que yo enumere los milagros que cada uno de nosotros le pedimos al Señor, puesto que lo hacemos todos los días. Y ante esta petición de milagros, el Señor hoy en el Evangelio nos enseña que no se nos dará otro signo más que el de Jonás. Algunos de nosotros podemos acudir a Dios solamente en los momentos en que lo necesitamos. Y solamente acudimos a Él para hacerle una petición. Entonces nos parecemos mucho a aquellas personas que en el Evangelio de hoy escuchamos que le pedían a Jesús un signo. Y Jesús dice que a esta generación no se le dará otro signo más que el de Jonás. ¿Y cuál es ese signo de Jonás? ¿Han escuchado ustedes que en el imaginario colectivo, la fe popular de la gente dice, es que Jonás estuvo dentro de una ballena? Y el original hebreo nunca dice ballena, sino que utiliza un vocablo femenino de pez. Como nosotros no tenemos una palabra en español para decir pez, porque sería pescada, y eso no existe, es una palabra que la Real Academia de la Lengua Española, donde nos escuchara, pues nos corregiría. Entonces, por eso algunas traducciones dicen ballena o algunas personas dicen ballena, porque quiere decir un vientre femenino. Eso es poco probable. Ustedes saben que la Biblia utiliza algunos ejemplos y algunas imágenes con las que nos quiere transmitir algo. Ustedes saben que el protagonista del libro de Jonás, pues no es Jonás, sino que es mi Dios. Y mi Dios que le pide al pueblo de Nínive que cambie su corazón, que vuelva su corazón a Él. En el mismo sentido, nosotros no podemos creer que ese milagro, o mejor, ese evento fantasioso, fabuloso y hasta mítico de un hombre ser tragado por una ballena, ese no es el centro del libro de Jonás. El verdadero milagro que nosotros vemos en el libro de Jonás es que la gente cambió, empezando por el rey, que de verdad la gente transformó su vida, que ese pueblo de Nínive volvió sus ojos al Señor y por lo tanto su corazón cambió. Algunos de nosotros nos dejamos descrestar por lo fantástico de la historia y no vemos la obra del Señor. Entonces, en el libro de Jonás sí aparece algo impactante, que Jonás estuvo 3 días en el vientre femenino de un pez. Eso es como para captar la atención de un niño que lea este libro. Pero nosotros debemos centrar nuestra mirada en lo que es realmente importante, y es que el pueblo de Nínive se abrió a la obra de mi Dios. Ese sí es el verdadero milagro. Jonás, después de estar en este vientre femenino de un pez, salió un ser humano renovado, un hombre nuevo, nació de nuevo. Y esto se parece mucho a la petición que Jesucristo, siglos después, nos encontramos en el Nuevo Testamento, donde nos dice,
hay que nacer de nuevo. Y le preguntan al Señor, pero ¿cómo puede ser posible que un hombre vuelva al vientre de su madre? Y resulta que ese es el verdadero milagro. Por supuesto que no hay necesidad de volver al vientre de la madre para nacer de nuevo, sino que si nos metemos en las entrañas de mi Dios, salimos renovados, salimos hechos unos seres humanos nuevos. Jesucristo todo lo hace nuevo, porque Él comparte esa dimensión creadora con el Padre y vio Dios que era bueno. Así que como Jesucristo creó el agua en vino, es decir, hizo nueva esa agua, la hizo vino, asimismo en nosotros puede hacer un ser humano nuevo. Ese es el milagro que quiere realizar el Señor. ¿Se acuerdan que hace unos días leíamos el Evangelio donde decía, y Jesús no pudo hacer allí más milagros? Y es porque algunas personas se lo impidieron. Hay algunas personas que a Jesús le cerraron las puertas de su vida. Nosotros también hemos impedido que Jesucristo haga milagros en nosotros. Nosotros le hemos cerrado la puerta de nuestra vida, las puertas de nuestros corazones. Entonces, es muy chistoso, y yo me recuerdo, seguramente ustedes han escuchado que yo cuando niño escuché del padre David Kafkin, un gran teólogo de la ciudad de Medellín, diciendo, ustedes quieren ver un milagro, porque los cristianos y sobre todo los católicos somos felices pidiendo milagros. Ustedes quieren ver un milagro, vengan mañana a las 6 de la tarde aquí a la iglesia, que va a ocurrir un milagro. Y efectivamente muchas personas fuimos. Y al final de la misa, porque él celebró la misa cotidianamente, de una manera normal, al final de la misa nos acercamos algunas personas a él. Y como yo estaba muy niño, otras personas sí le dijeron, padre, ¿y qué pasó con el milagro? No vimos ningún milagro. Y el padre nos dijo, no lo vieron, no vieron el milagro que ocurrió. Dios Todopoderoso entrando a tu vida. Dios Todopoderoso haciéndose alimento para entrar en ti. No hay mayor milagro que ese. Ese es el milagro que hoy le estamos rogando al Señor. Le estamos pidiendo que, como nos decía el Salmo de hoy, haga nuestro corazón nuevo. Recordarán ustedes que el Salmo de hoy dice, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecies. Pues hoy nosotros le traemos como ofrenda nuestro corazón al Señor, para que Él lo amase, para que Él lo haga nuevo, para que Él haga un milagro en el corazón. Cuando yo veo que una persona a la que le han hecho mucho daño, dice a esa persona que le hizo daño, le dice, te perdono, yo digo, este es un verdadero milagro, el perdón. Ese sí es un verdadero milagro. Y no los espectáculos que nosotros pedimos. El Señor no hace espectáculos. No. El Señor no sabe hacer espectáculos. Pero sí hace milagros, de una manera humilde, a veces sin que nos demos cuenta. Pero de verdad obra milagros en nosotros. Ese hay que nacer de nuevo, como en Nicodemo, como en Jonás. El Señor quiere hacer ese milagro hoy. Dejémoslo, por favor. El Señor es capaz de hacer nuestro corazón hoy nuevo.
De verdad que Él es capaz. Solamente necesita que nosotros le abramos el corazón. Él quiere hacer un milagro hoy, pero ¿qué tal que le pase como en su tierra que sus paisanos no lo dejaron y Jesús no pudo hacer allí más milagros? ¿Qué tal que hoy tengan que decir lo mismo de nosotros? Y Jesús estuvo con ellos en la oración, pero no pudo hacer ningún milagro. Había allí unos corazón duros, unos testarudos de corazón, que no se abren al perdón, que no se abren a la misericordia, que no son capaces de vencer el orgullo, que no dejan que el Señor haga su obra en ellos. Hoy estamos ante ti, Señor, dispuestos a tu obra. Queremos que de verdad tú hagas el milagro en nosotros. Queremos que nos renueves, nos des un corazón nuevo. Y os infundiré un espíritu nuevo. De verdad, eso queremos, Señor. Queremos salir de esta cuaresma renovados. No queremos salir siendo los mismos. Por eso, en esta cuaresma, nosotros te prometemos que no vamos a estar distraídos en las prácticas que normalmente hacemos en cuaresma, sino que vamos a estar comprometidos en cambiar. El número 40 es un número que nos habla del cambio y queremos cambiar. Ayúdanos, por favor. Haz un milagro en nosotros. Nos has dado, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.